Bien. Bueno, muy buenas tardes. Trataré de ser brevísimo para que empiece la conversación lo antes posible. Empezaré presentando por cercanía a San José, no por edad, ni por dignidad, ni por gobierno, como decía el viejo catecismo, a Horacio Castellanos Moya, que nació en Honduras, pero es salvadoreño. Lo cual para una mesa que trata sobre la utopía, sobre la identidad, no sé si nacional, local o lo que sea, nos viene muy bien, que publicó su primer libro y que se titula La diáspora, otra clave, en 1989. Decía Tomás Segovia, que era un poeta nacido en España, criado en México, muerto en México. Quizá el más mexicano de los autores españoles o el más español de los mexicanos, que un autor no era de un país, sino de un tiempo, que él tenía más que ver con un autor checo, nacido como él en 1927, que con un mexicano del 27, de 1527 o con un español de 1527. Pues para situarnos también en el tiempo, cuando publicó Horacio Castellanos Moya en 1989 La diáspora, fue el mismo año en que García Márquez publicó El coronel en su laberinto. Uno de sus grandes hitos, y en algún momento ha dicho que es el libro que le persigue, es El asco, Thomas Bernhard en El Salvador. Y luego me gustaría hablar también qué hace un austriaco en El Salvador, porque en algún momento también le pidieron que escribiese un asco para todos los países de América Latina. Forma parte del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta, y su último libro es del año pasado, Moronga, que también vuelve a hablar de dos personajes que viven fuera de su país. Y recuerdo que en El asco también decía que se preguntaba qué es ser salvadoreño, y él decía que ser salvadoreño es querer ser sargento, y en otro momento dice que ser salvadoreño es querer ser gringo. A su lado está Guadalupe Nettel, que nació en el año 73. Se crió, se recrió también en Francia, lo cuenta en un libro estupendo que se llama El cuerpo en que nací. Y además de eso, se crió en la Villa Olímpica de la Ciudad de México, cosa que para mí es un asunto mítico y que habla también un poco de ese 68 visto desde los ojos de una niña, de una persona que no ve mitos y supongo que ve pasillos, habitaciones y sitios donde jugar. En 2014 publicó Después del invierno, ganó el premio Herralde con esa novela, ¿Qué pasa en París? Otra manera de estar fuera de sitio. Y a su lado está Bernard González Harbour, que es periodista y escritora, es periodista del País. Fue mi jefa, lo digo por si se me escapa algún elogio de más. También forma parte del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta. Nació en el año 65, o sea, tenía 10 años cuando murió Franco, lo digo por también esta manera de situar a la gente. Y él cubrió, por ejemplo, la caída de Ceausescu en Rumanía como periodista, o sea, ha asistido un poco al nacimiento del nuevo orden mundial, casi contándolo desde las páginas del periódico. Es subdirectora del País, escribe en Opinión, tertuliana de la cadena SER y novelista. Su última novela es de hace unos meses, se llama El sueño de la razón, una evocación clara a Goya, que murió en el exilio como buen español pensante. La mesa anterior hablaba de la identidad personal. Esta no sé si hablará de la identidad nacional, que es una bomba de relojería, porque creo que seguramente la que más, el que quiera saber de identidades se tendrá que quedar a la tercera, que habla de fútbol y es lo más identitario. Como en las directrices que nos pasaron de la, ya me estoy excediendo, que venían en el programa, se hablaba de la utopía latinoamericana. En algún momento también nos dijeron la visión de América como utopía de Europa. Visto lo visto, casi habría que pensar en, no sé si la utopía actual es Miami o París. París lo fue durante mucho tiempo.
Pero por hacer algo que pueda ser productivo, me gustaría plantear la pregunta de como la identidad en principio casi te la pone otro, y en este caso en América te la pone Europa, o te la ha puesto tradicionalmente, y en el caso del sistema editorial, por afinar más España, me gustaría que salvo que tengan alguna reclamación que hacer, que nos contasen cómo creen ellos que los ven fuera de sus países, cómo se les lee en Europa. Hay un tópico que dice que cuando un autor latinoamericano llega a Europa, llega a España, siempre se espera de él, pues, realismo mágico, palmeras, no sé si ahora se espera narco, ¿qué se espera de vosotros? ¿De qué estáis hartos de que esperen de vosotros? Horacio, el que más harto esté puede hablar. Comenzamos por la edad, entonces. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por su asistencia. Mira, la percepción que se tiene fuera del ámbito de la lengua española es distinta a la percepción que se tiene en España, ¿verdad? Porque en la percepción que se tiene en España hay una amplitud y hay un conocimiento y hay un compartir lengua que permite entender más claramente qué es lo que está procediendo de Latinoamérica. Creo que en otros países europeos el arquetipo o el estereotipo funciona con más arraigo, ¿no? Es decir, que se busca cierto tipo de obra que represente el estereotipo que se tiene de latinoamericano. Te voy a poner un ejemplo que es personal, pues, pero el asco del que hablaba de Thomas Bernhard no está traducido al alemán. Porque los alemanes pueden hablar mal de ellos mismos, pero no les gusta que la idea del latinoamericano es, no puede haber una literatura de ese tipo. Me explico, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué una cosa que sería normal que estuviera en esa lengua, aunque sea para decir, miren qué mal es este libro, pero no es? ¿Por qué? Pero por un prurito, porque te lo dicen los libreros y te lo dicen los editores, publican otras novelas mías en alemán, pero no es. Entonces, creo que hay esos tipos de estereotipos dependiendo del país, no creo que se pueda generalizar, ¿verdad? Sobre lo que se espera de un autor mexicano es que escriba, obviamente, sí, sobre el narcotráfico, sobre los migrantes, sobre la bestia, sobre esos dos temas básicamente, igual feminicidios, siempre vienen bien. Cuando yo publiqué Después del invierno en Francia o en Alemania, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Es una novela mexicana, de una mexicana que habla sobre París? ¿Pero por qué, no? O sea, ¿cómo va a ser? ¿No va a hablar sobre narcos? ¡Qué decepción! Ahora, a los franceses debo decir que les encantó, particularmente no a los parisinos, que hablara tan mal de París. O sea, como que estaban esperando que alguien de verdad llegara a cantárselas, ¿no? A las claras. Y lo tomaron muy bien. Les pareció simpático que una estudiante mexicana hablara de todas las dificultades para adaptarse a esa ciudad que además el resto de Francia ha vivido. Pero sí creo que la marca, y ese es el problema, a mí me parece realmente asqueroso, para tomar la palabra de Horacio, que las editoriales estén buscando como marca país, y sobre todo marca país negativa, ¿no? Así como, ah, bueno, mexicana, entonces tienes que hablar de esto, salvadoreño, entonces tienes que hablar de las maras, no sé qué, y si no, no puedes hablar de nada. La calidad literaria es lo que menos les interesa, el estilo, el ritmo, lo que lleves, no, lo que importa son los temas. El otro día estaba hablando con un amigo español, porque la literatura española, no sé si tú lo sabes, pero no se está traduciendo tanto, hay como un prejuicio acerca de los españoles en este momento. O sea, ya acabó la movida, ya acabó la época de Marías y Vilamatas, ahora es como, le dije, es que la tienes mal, o sea, eres blanco, heterosexual, español, ¿qué más quieres? ¿No? A ver qué marca país vas a exportar, o sea, invéntate algo que... Es lamentable, pero es así.
Sí, yo tengo un amigo corresponsal, que seguramente es amigo tuyo también, Giles Tremblay, que y otros amigos corresponsales que han vivido un cierto momento de auge en España por la crisis económica tan terrible que padecimos, un momento cuando el 15M, las protestas de indignación, pero después nos hemos sumido en este aburrimiento de la ultraderecha, de cosas que ya están pasando en Estados Unidos, ya están pasando en Brasil, luego que haya surgido un pequeño partido que al final afortunadamente ha tenido menos escaños. Bueno, total que el único sueño de este amigo es que prohíban los toros. Entonces, y de vez en cuando me llama y me pregunta, bueno, ¿cómo vais? Porque yo soy animalista también. ¿Y cómo vais? ¿Cómo creéis? Y algunos lo intentamos, pero no parece que vayamos a prohibir los toros. O sea que efectivamente, ser español, ser europeo, ahora mismo, salvo que seas Houellebecq y provoques con serotonina y la prostitución, ir de prostitución a Tailandia, no vende muchísimo. Sin embargo, creo que de Europa y de España esperáis, desde aquí, sí que esperáis el reconocimiento, el favor de la prensa y la edición. Es muy curioso cómo Europa y España tienen el poder de la edición, creo, o sea, las casas editoriales son las principales en español, están en Barcelona y en Madrid, y la prensa sigue siendo, claro, muy mirada desde aquí, yo lo percibo, pero de nosotros como escritores no queréis gran cosa. Sin embargo, ¿qué esperamos nosotros de vosotros? Pues todo. A mí me preguntas, ¿qué es la utopía para ti? Pues la utopía para mí es leer literatura latinoamericana, por supuesto. ¿Qué creo que es la utopía latinoamericana para vosotros? Pues efectivamente, tal vez ya no sea Europa, es Estados Unidos. Todo lo que vengo leyendo, tanto de más arriba de la frontera como de más abajo, tiene que ver eso con y huir a Estados Unidos, con el desplazamiento. Tu libro, Horacio, que estoy a punto de terminar, Moronga, que es maravilloso, es eso, tiene que ver con el sentimiento de desplazamiento, ¿no? Bueno, me quedo ahí para que quería decir una cosita. A mí sí me interesa la literatura española. Este amigo con el que estaba hablando es Marcos Giral Torrente. A mí su libro de cuentos me gustó mucho, y Tiempo de Vida también muchísimo. Me parece un autor que tiene un enorme valor literario y calidad literaria, y que no necesitaría ni ser gay, ni negro, ni nada, ¿no?, para tener interés. Por otro lado, la utopía para mí en los años fines de los 90, principios del 2000, todavía era no tener que los escritores latinoamericanos no tuviéramos que pasar por España para ser leídos, que un chileno no tuviera que ser publicado por Alfaguara para que lo leyeran en Argentina, o un mexicano en otro lado. Y esa utopía yo creo que sí se está cumpliendo ya. Hay miles de editoriales independientes latinoamericanas que circulan, está Internet, no necesitamos, o sea, está Internet y están todas estas, esta miriada de editoriales que van distribuyendo y la gente se presta los libros, etcétera. Esa parte, yo creo, de la utopía literaria, que digamos, espero que en la mesa hablemos de otras utopías y no solamente de la literaria, ya está muy encaminada y lo celebro. Horacio, cuando nos sentamos, me ha dicho, algo tengo yo que decir de la utopía latinoamericana. Pues es el momento. Yo lo que quería, lo que pasa es que no pienso tanto en la literatura cuando pienso en la utopía. Pienso más como en la historia, ¿verdad? Y pienso más como en las carnicerías, ¿sabes? Porque pues las utopías siempre llevan a, cuando las quieres aplicar y las quieres convertir en régimen político, las cosas no funcionan como imaginábamos, ¿no? Y el problema del poder, cuando se unta en la utopía, la pervierte. Pero yo creo que en el siglo XX tuvimos dos utopías en términos históricos en Latinoamérica que produjeron pensamiento y produjeron literatura. Creo que el primero fue todo un movimiento que se dio alrededor de la utopía de que lo americano, lo latinoamericano, lo hispanoamericano, el ser latinoamericano, el futuro del continente latinoamericano,
era indiscutiblemente el futuro de la humanidad en buena medida, ¿verdad? Porque era una nueva raza, era la confluencia entre el occidente y las poblaciones originarias de Latinoamérica, y se dio todo un pensamiento y que tuvo su mayor expresión política de alguna forma en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Es decir, que se da, estuvo desde el sur, desde Rodó, Ingeniero, Vasconcelos, hubo una generación que viene probablemente desde José Martínez, la idea de nuestra América, de cara a lo anglosajón. Es decir, que nuestra utopía era ser distintos a lo anglosajón, porque además coincidía con la doctrina Monroe, que nos definía como el traspatio de Estados Unidos. Esa utopía no tuvo como un patrón preciso. Menciono la Revolución Mexicana porque fue como el hecho histórico que aglutinó a muchos intelectuales en México alrededor de Vasconcelos cuando estaba en el Ministerio de Educación, Enrique Sureña, que venía de República Dominicana, y luego Alfonso Reyes viene a ser como la última expresión de esa idea de lo latinoamericano. Pero después viene la utopía comunista. Porque yo creo, fíjate bien, que yo creo que gran parte de la literatura latinoamericana del boom y del pre-boom procede de todos estos filósofos también que están buscando lo latinoamericano, de todos estos ensañistas, Mariátegui, son pensadores que creían que Latinoamérica tenía un papel fundamental que jugar en el futuro de la humanidad, ¿verdad? Y eso después, hay un reciclamiento y la Revolución Cubana viene a ser la segunda, el segundo aterrizaje de un pensamiento utópico en Latinoamérica, por supuesto con los precedentes que ya traía de la Unión Soviética y del mundo comunista, pero es indiscutible que por lo menos dos décadas en Latinoamérica la idea de esa utopía comunista, un poco trasnochada, ya un poco tardía, pero rige en buena medida a las capas intelectuales, ya sea apoyando la idea de su utopía o rebelándose ante ella, ¿verdad? Entonces son como los dos momentos históricos en que todavía creíamos que en Latinoamérica se podía instaurar, ¿verdad?, una especie de régimen político que pudiera llevarnos a la igualdad, a la justicia, a lo que después teóricamente tenía que venir con la democracia. Que la democracia ya no se convierte en una utopía, sino que es totalmente distópica, ¿verdad? Porque te da regímenes políticos donde lo que más se da es la descomposición social, es decir, no es utopía. Pero esos dos momentos son interesantes, y lo interesante es que ahorita no hay. Tenemos 30, 40 años que Latinoamérica es la sobrevivencia. No hay un pensamiento acerca de qué papel puede jugar este continente de cara al mundo, sino que estamos pasando la tormenta, nada más. ¿Tú, Guadalupe, estás de acuerdo? ¿No hay utopías? Igual quizá no hay una o dos, hay 2000. Bueno, hace poco, yo ahora estoy dirigiendo la revista de la Universidad de México que van a encontrar por ahí afuera y que presentamos el jueves en Teorética, como parte del festival también. Y hace poco hicimos un número acerca de utopías y distopías. Entonces lanzamos la convocatoria a los autores, a ver qué. Nos llovieron miles de textos sobre la distopía y casi nada sobre la utopía, ¿no? O sea, había como tres que hablaban de Tomás Moro, que hablaban del comunismo, que hablaban de Vasconcelos, y era muy poquito. Y mucha gente diciendo, mis hijos creen que el fin del mundo les va a tocar a ellos, que el cambio climático los va a alcanzar y va a arrasar con la especie humana. Y después, bueno, nos quedamos como un poco desconcertados y no del todo sorprendidos, pero cuando sí me sorprendí fue hace poco, hace dos meses, que lanzamos otro número llamado Abiyala. Abiyala es el nombre de los que da, o sea, bueno, el número, voy a empezar por ahí. El número hablaba de todos los movimientos de resistencia política indígenas desde Alaska hasta Patagonia. Pasando por el Idle No More de Canadá, el Standing Rock de Dakota, el zapatismo, las búsquedas de las autonomías indígenas, las comarcas autónomas de Panamá,
bueno, los derechos, la Declaración de Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, el Mapu Express, que es este movimiento mapuche muy fuerte en Chile, el arte de estos, y nos dimos cuenta de que la utopía estaba en realidad en estos movimientos, o sea, ellos están de alguna manera interconectados, y Abiyala es el nombre que proponen para este continente alternativo al colonialista América, que los gringos desde hace tantísimos años se quieren apoderar como el nombre de su país. Quédenselo, no se preocupen. Nosotros, incluyendo a todos los pues indígenas o pueblos originarios de Estados Unidos, podemos formar a Abiyala. Y ahí dije, ahí está la utopía. Esa es la utopía, una utopía de donde realmente se regrese a los valores de cuidar la naturaleza, de todos estamos emparentados, que dicen los de Dakota, como que todo está interrelacionado, la relación con la ecología, defender los derechos, pues igual, de hombres y mujeres, etcétera. O sea, está ahí. Yo creo que sí hay una utopía, pero no la estamos viendo porque, para variar, no estamos interesados en lo que hacen los pueblos originarios. Si nos volteáramos a ver, tal vez nos daríamos cuenta de que no ha muerto y que no está todo desesperado. Con la única salvedad que es una vuelta al pasado. Es una utopía de la vuelta a la naturaleza, de la vuelta a la comunidad original. No. Nada de pasado. Estos pueblos no están muertos ni nada, ¿no? O sea, no es que regresemos a los griegos antiguos ni nada. Están ahí, están bien vivos y están bien activos. Entonces, es un presente y un futuro el que están proponiendo. Yo no diría pasado para nada. No, pero pasado en cuanto a conservación. Okay. Sí. Es una conservación, ¿no? Bueno, una es empezar a cuidar aquello que nos hemos estado cargando y que de alguna manera pues nos está regresando a la cara, ¿no? Es que quizá, sí, que pasa, perdona, claro, solo una cosa, hablando del pasado y el futuro, quizá hay un filósofo español, César Rendueles, muy interesante, tiene un libro sobre se llama Sociofobia, sobre la utopía cibernética. Y entonces, y él sostiene, es un filósofo muy joven de formación marxista, sostiene que la utopía es el capitalismo, es decir, el pensar que un sistema que crece y crece en un planeta finito va a ser eterno, es un pensamiento utópico. O sea, la igualdad no es la utopía es pensar que el capital, o sea, no lo ve como una cuestión ni hacia el futuro, ni hacia adelante, ni hacia atrás, sino como el hecho de pensar que este sistema va a pervivir tal como es, ¿no? Lo que pasa es que la utopía es, en resumen, la representación imaginaria de un mundo perfecto, o de un mundo deseable y perfecto, con unas normas que nos permitan dedicarnos al arte, ¿no? En la visión de Tomás Moro. Y distopía es, por resumir, la representación, lo contrario, la representación de un mundo indeseable. Yo creo que Guadalupe, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto a algo aspiracional, estamos hablando de planos distintos, ¿no? Eso es aspiracional, es fabuloso, como mi sueño de prohibir los toros, digamos, ¿no? Pero, volviendo a la literatura un poco, realmente la literatura que yo estoy leyendo de América Latina me está hablando de distopías, pero a diferencia de las distopías con las que aprendimos lo que era eso, que era La Granja o 1984, estas son de verdad. O sea, quiero decir, George Orwell, por ejemplo, nos contaba algo que sabíamos que era imaginario. El Martínez Davison, creo que se llama, salvadoreño como tú, en Ver, Oír, Callar, creo que lo cito bien, donde hace una inmersión en el mundo de la Mara Salvatrucha, de ponerte los pelos de punta, y lees todas esas cosas, las normas internas que rigen esa convivencia, como dices, que es solo por la supervivencia, y dices, esto no es La Granja, esto no es un cerdo el que va a ser el jefe, es un hombre que es un cerdo, que se porta como un cerdo, bueno, los cerdos se portan mucho mejor, perdón. Quiero decir,
Davison, Emiliano Monge con sus tierras arrasadas, ese camino hacia el norte, ¿no?, de la desesperación, camino hacia un norte que es en sí mismo distópico, porque el Estados Unidos de Trump es distópico para las poblaciones. No hay más que ver esas fotos en la frontera con esos niños llorando, etcétera, etcétera. Julián Herbert, Lina Meruane, por ejemplo, en un mundo interior, ya no estamos hablando ahí de frontera o de, sino en su mundo interior del cuerpo, etcétera, tiene un aire distópico. Ahora recientemente publicó Páginas de Espuma un libro de Janina Rosenberg, que también recomiendo, que es de relatos, y todo tiene un aire distópico. No sé, parece que nos ha contagiado este asunto en lugar de la utopía, y como digo, en lugar, a diferencia de La Granja o de 1984, esto es verdad, y eso es lo grave, ¿no? Yo creo que lo grave, es de dónde procede esa distopía. Es decir, que nosotros tuvimos una Latinoamérica en los 90 en que teóricamente, con un par de excepciones, habíamos entrado a la etapa democrática. ¿Ah? Teníamos regímenes políticos en que había alternabilidad, había separación de poderes, había todas las normas que rigen, la mayoría de normas que rigen la vida política, y eso se vendió. Esto ya no es una utopía, es que ya entramos en una modernidad, ¿no? Y lo que produce la modernidad, al no darse una modernidad económica ni social, es una profunda corrupción de esa representatividad política de esa gente. Entonces lo que tenemos es una Latinoamérica que cada vez, entre más, a más democracia, menos funciona en términos sociales y económicos. Y eso es una cosa tremenda, pues, porque es lo distópico a fondo. Porque la democracia sirvió nada más para las clases políticas, pero no ha servido para la gente. No, la gente no... Se va. No quiere quedarse ahí. ¿Y crees que la gente se va de la idea de la democracia? Lo digo porque esa descripción que tú haces es un poco una especie de modernización sin modernidad, que es una de las definiciones de la posmodernidad, ¿no? Pero, claro, yo creo, digamos, aterrizando todo lo posible y viniendo de un país aburrido como España, que tiene sus tensiones, pero son todas tensiones de gente rica, o para entendernos. También hay pobres en España, no quiero analizarlo, pero lo digo por la idea de la democracia, ¿no? Es decir, no el mejor sistema de los posibles, el mejor de los probables. Lo digo porque el riesgo, siempre está la tentación de la utopía en el sentido de la utopía que viene de arriba abajo, ¿no? ¿Y a Bolsonaro? Claro, es decir, ¿creéis que la gente cuando se va, no solo se va de sus países, se va también de la idea de democracia o no? No estoy seguro yo de eso. Es decir, yo creo que hay, por lo menos en Centroamérica, la gente que sale diariamente en centenares hacia el norte huye de la pobreza y de la violencia, ¿verdad? No es tanto de una idea abstracta de democracia o de cómo... Es decir, y totalmente sin ilusión. Porque la democracia ha fracasado para ellos. Claro, porque quiero decir, ellos no están huyendo efectivamente de una idea teórica de la democracia, pero sí de lo factual, que es que ha fracasado para ellos, ¿no? Pero justo yo sí coincido con Javier en ese peligro que ve. O sea, la democracia ha fracasado para ellos, la democracia ha fracasado casi para todos. Lula, pues decepcionó tantísimo a su pueblo, que optaron por votar por Bolsonaro y por lo que proponía, que era orden sobre todo. Pongamos orden aquí, porque esto es un desmadre absoluto. Vamos a regresar como a la escuela militar y a ver si así salimos del agujero. Y entonces, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Pues para mí es clarísimo, es como al fascismo directamente. O sea, y vamos de nuevo a las utopías, como decía Javier, estas utopías que vienen desde arriba, que son como las de Gabriele D'Annunzio. Hagamos como un lugar en el que, pues esto, todo mundo esté contento
porque no va a vivir en la extrema pobreza y tampoco va a haber violencia y tampoco va a haber desorden, ¿no? Pero a mí sí me parece aterrador y yo creo que todos estamos, o sea, viniendo de Italia, que es de donde regreso ahora, me doy cuenta de que vamos para allá, pero derechito. Y el hecho de estarnos engolosinando en todo este caos, todo está mal, todo está horrible, veamos más y más y más y más lo mal que estamos, es nada más como preparar el terreno para esa llegada de nuevo de que los militares vuelvan a poner orden en todas partes, ¿no? O sea, podemos hablar de México, parece que todo estuviera bien y que hubiera esperanza con este presidente. Está poniendo a los militares en todos lados, les está dando mucho poder. ¿Y creéis que hay algún sitio en el que mirarse? Es decir, en Europa, por ejemplo, siempre cuando se habla de la democracia y de la socialdemocracia, la democracia de un Estado de Derecho, siempre se piensa en los países nórdicos, ¿no? Que son, a veces son monarquías parlamentarias, a veces, pero quiero decir, son países donde la funciona relativamente bien todo, donde no hay una representación del poder unipersonal, donde la ostentación del poder produce repelús, donde la ostentación de la riqueza lo produce, y ese siempre ha sido un poco como el referente en Europa. No sé si en América Latina, aquí, si en Centroamérica el referente es Costa Rica, estoy tirando al aire, si era Uruguay, si, no lo sé, lo digo porque generalmente esos discursos de que vienen de arriba abajo y pongamos orden, que siempre suele ser una vuelta, el orden siempre es una vuelta al orden, siempre da la impresión de esto no tiene arreglo, ¿no? Y hay incluso, se llega a la perversión de pensar que hay incluso pueblos, si eso es que si existe algo que se llame pueblo, no están dotados casi genéticamente para la democracia, ¿no? Esa idea de no, es imposible, no tenemos que volver, que pasen los militares otra vez. Y sin embargo, a veces no tanto es un tratado de teoría política como otro país, en el caso, ya digo, de Europa eran Suecia, Noruega, Dinamarca, países con todos sus problemas y con un frío terrible, pero donde funcionaba la sociedad, la representación funcionaba, los gobiernos malos se iban cada cuatro años, volvían otra vez, pero se volvían a ir. No sé si hay un sitio en el que mirarse en América. No, tú lo mencionaste. Pero, perdón. Digo, existen lugares donde el sistema democrático, por ejemplo, en El Salvador funciona la democracia representativa en términos de todos sus aspectos formales, pero la gente se va porque no hay... Eso no sirve para contener la violencia y para salir de la pobreza. Pero hay países que tienen esa institucionalidad y la han mantenido mucho tiempo y donde no hay ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí mismo, tú lo mencionaste, es Uruguay, Chile, me explico, pero que vivieron dictaduras en los 70s. El caso de Costa Rica es muy excepcional, que desde la revolución del 48 tiene un régimen político que se ha mantenido, ¿verdad? No ha caído ni en las vorágines militaristas que tuvimos en Centroamérica y en Latinoamérica en general en los 60 y 70, y no tiene los niveles de éxodo que sufrimos otros países centroamericanos. Entonces, sí hay modelos que funcionan, ¿verdad? Pero hay otros modelos que otras sociedades en que las cosas están muy descompuestas, ¿no? Quizás en vez de mirar hacia estados o países, deberíamos de mirar más chiquito a comunidades que funcionan o a comarcas que funcionan, comarcas autónomas donde el gobierno es democrático, pero no solamente representativo, sino participativo, donde la gente está de verdad implicada en el gobierno de sus comunidades. Donde para elegir un líder lo que hacen es que una persona que haya estado ya en todos los diferentes estratos de la sociedad, sobre todo ancianos, puedan gobernar y, como dicen algunos de ellos, mandar obedeciendo, ¿no? Obedeciendo al pueblo. Yo vuelvo a insistir, hay que mirar ahí a lo pequeño, a las comunidades que sí funcionan y que hay muchas en América Latina.
no solamente los estados. Yo siempre he sostenido, como has recordado antes, yo viví varios años en Rusia y cubrí las caídas del comunismo en varios países del este europeo, y siempre vi y comprobé que la democracia, o creía que la democracia es un bien que no se puede, que difícilmente se puede exportar. Es como Estados Unidos hace la guerra en Irak y cree que puede poner la democracia en Irak. No, los pueblos, las historias, las idiosincrasias, etcétera, son resultado de sus procesos, no imposiciones del exterior o exportaciones del exterior. Y por tanto, son mucho más difíciles las democracias cuando imponen modelos procedentes de otras partes, y su verdadera historia es de feudalismo, de dictadura, como en el este de Europa, etcétera. Pero yo creía eso esperanzada con que se fuera extendiendo poco a poco, pero os confieso que se me ha roto mi mito fundacional, que es el Reino Unido. El Reino Unido, aquí yo no sé si seguís mucho, seguro que sí, las cosas del Brexit, que va de la mano de Trump, en el sentido Trump dice American first y el Brexit es Britain first, o sea, es Inglaterra para nosotros, fuera los demás, ¿no? Para mí, ver el Parlamento británico, que es la institución de la democracia por excelencia en todo el mundo, el modelo al que hemos mirado durante cientos de años, ver que son incapaces estos diputados, a pesar del presidente, este portavoz que intenta poner orden, todo el mundo habréis visto esos vídeos, ver que son incapaces todos de lograr acuerdos, de salir del marasmo en el que se han metido, me ha sumido en el pesimismo que Luis G. Martín, en la mesa anterior y en su último ensayo, que está aquí en primera fila, defiende, ¿no? O sea, vamos directos hacia abajo, como decías, en vez de directos hacia arriba, como creíamos todos después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro. Parece que estamos yendo en esta etapa histórica hacia una destrucción de nuestra base democrática, francamente. España, afortunadamente, ha dado una buena noticia. Creo que en las últimas elecciones se ha frenado lo que parecía un crecimiento abrupto de la extrema derecha, pero en fin, en todo el mundo estamos viendo noticias malas. Bueno, yo creo que en Europa la utopía era Europa. Es decir, claro, por eso digo, y se me está rompiendo un continente que ha tenido dos guerras mundiales, o tres si tomamos los 7 años, donde se han masacrado industrialmente a millones de personas, que los dos países que han montado todos los quilombos del mundo, Francia, Alemania, se pongan de acuerdo, abran sus fronteras, tengan una moneda, circulen los estudiantes, circule. Era una utopía, y era una utopía que se iba construyendo. De repente siempre hay esa, no se puede dar nada por hecho, y porque siempre hay un discurso que va a recordarte que mejor tú primero, ¿no? Y se ha visto en todas estas, en el referéndum del Brexit, por ejemplo, siempre las ciudades, los jóvenes votan para quedarse en Europa porque ya saben de qué va, ya han ido a Francia y no ha pasado o nada. No han votado, que eso es lo no que ha pasado. Votado, y sin embargo en los pueblos se vota de otra manera. Pero, Europa sigue siendo nuestra utopía. No, es Costa Rica ahora. Sí. Pero por hacer un ejemplo de utopía, me gustaría preguntaros vuestra utopía. Es decir, ¿cuál sería vuestro... No decir sistema, ya cerrarlo. Había ese Pío Baroja, el novelista español, que tenía mucha retranca y tenía muchas contradicciones. Decía que su España ideal era una España... sin curas, sin moscas y sin carabineros, o sea, laica, libre y limpia, ¿no? Higiénica. ¿Cuál sería vuestra utopía? Es decir, tú has apuntado cosas negativas. Es decir, ¿cómo tendría que ser con un parlamento así o no, sin tal, que no, una república, un no sé, algo lo más concreto posible, que se os vea el plumero, a ver quién votáis y a quién no votáis, pero que sea una idea, qué ideas, qué es lo que habría que hacer. Mi utopía es la literatura. ¿Puedo? ¿Esa vale o no vale? Es la única que no vale en un festival literario. Pero bueno, ya he dicho que eras mi jefa, o había sido mi jefa, y de ahí hay que volver a España.
a trabajar al periódico. Guadalupe, que lo tiene como más claro. Bueno, sí, esta idea de pequeñas comunidades, del desarrollo por la base, pero además cosas, volviendo a escritores españoles interesantes, como dice Paul B. Preciado, esta noción de Estado y de género binario es ya súper obsoleta y caduca, habría que tirarlas, ¿no?, de una vez. Que no hubiera ni Estado ni género binario y que fuera comunitaria y todos emparentados, como lo que dicen en Dakota, para mí más o menos por ahí iría la utopía. Horacio. La verdad que a mí no se me da por temperamento, entonces nunca veo lo positivo de las cosas, sino lo negativo, así es que... No. Aprovecho para agradecer encarecidamente a la organización que haya invitado a Guadalupe a esta mesa. No vale ser pesimista, no vale decir la literatura. Bueno, no, pero yo lo digo no porque estemos en un festival, pero yo sí creo en la creación, o sea, quiero defenderlo. Sé que es, parece fácil, pero quiero decir que solo nos salva crear, solo nos salva eso, hacer una representación de la realidad. O sea, ¿qué hacía Platón, no? Quiero decir, ¿qué hacemos en la cueva? Pues mirar una representación de la realidad. ¿Qué hacemos aquí? Eso, hablar de la realidad. La realidad ya lo sabemos, es los que están subidos en la bestia intentando huir hacia Estados Unidos. Pero elaborar sobre esa realidad, reflexionar sobre esa realidad, pensarla de otra manera, imaginarla, crearla, es una aportación como lectores, como escritores, como artistas, como... bueno. No me quiero extender más, pero creo que la aportación para caminar a un mundo más formado, con más educación, con más reflexión, solo va por la cultura, la verdad. Esa es mi utopía. Pero concreta, yo voy a hacer una apuesta concreta, lo he dicho por escrito. Mi aportación utópica para un país como España es que la enseñanza de religión pase de la Conferencia Episcopal al Museo del Prado. Por ejemplo, nadie me ha hecho caso hasta ahora, no tienen por qué. Pero me parece qué más... buena idea, sí, esa sí sería. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el catolicismo en España. Ah, bueno, ¿podemos decir cosas concretas de esas? Venga, di tú que... Yo ya he dicho eso, pero... Hombre, la gran utopía ahora, entonces, si nos ponemos en harina, es la mujer, es la igualdad de verdad. La igualdad de verdad, esa es... Que no haya género, no hay género. Sí, bueno, pero de momento, como sí lo hay, pues... Que no haya género, pero que haya ministras. Que no haya género que haya, de... Que no haya género, pero que haya... Que no haya género de dudas que haya entre nosotros, pero, o sea, un mundo de igualdad donde no haga falta luchar por esa igualdad, pues francamente sería muy deseable, donde sobrara, o sea, donde estuviera excluida la testosterona y... Eso se hace por cuotas, que esa es la cosa, es como aterrizar. Todos estamos de acuerdo, seguramente... Todo, desde Trump a Bolsonaro a Paul B. Preciado, firmarían que se incorpore, tal, tal. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Se hace por cuotas? De momento sí, claro. Sí. ¿Tienes alguna duda al respecto? No, yo soy muy partidario de las cuotas, porque, y sobre todo, no quiero acaparar demasiado, pero hay una cuota que funciona y de la que no nos damos cuenta, que es la cuota nacionalista. Es decir, el Museo del Prado, que es un sitio estupendo para analizar cualquier cosa que tenga que ver con España. Esto no es una idea mía, es del conservador de pintura flamenca. Veníamos de ver una exposición de pintura flamenca, íbamos hacia la salida y entonces pasábamos por la zona de pintura española del siglo XIX. El Prado tiene 90 cuadros de Rubens, no puede colgarlos todos, pero había unos cuadros inmensos de historia de España que no son malos, tampoco son lo mejor que tiene, y él decía: ¿por qué tenemos 50 Rubens en el almacén y tenemos estos cuadros aquí? Porque por nacionalismo banal español, banal, que no lo vemos, es el mismo del fútbol, y es eso. Entonces, eso es una cuota que aplicamos sin saberlo. Yo estoy totalmente a favor de las cuotas para compensar mientras la sociedad no se compense sola. Pero yo estoy aportando demasiadas utopías Horacio tiene que decir algo. A mí es un gran esfuerzo de imaginación y se me ocurre que una utopía para mí sería... Aquí en una playa de Costa Rica, que son tan famosas, fundar un bar que se llame La Utopía.
y que no cubra. Eso, bares que no falten. Bueno, no sé si... Una utopía, por ejemplo, es que la gente pueda expresarse, pero no sé si esta, el festival lo permite. Tenemos espacio para una consulta, sí. Pues una que sea buenísima. Si alguien tiene alguna consulta, pero positiva, pregunta, ¿eh? No, Luis está más, prohibido. Nada más levanta su mano y con mucho gusto. ¿Sí? ¿Alguna? Sí. Bueno, a ver, Berna lo mencionó un poco al final, pero yo quiero saber qué piensan ustedes si la literatura, pues obviamente no podrá resolver el mundo, pero puede jugar un papel, no sé, si decirlo redentor o de traernos un poco de luz. ¿Puede la literatura todavía, en el siglo XXI, ser una guía, un faro, para que las nuevas generaciones, que tal vez no están tan pesimistas como Horacio, que ya vio mucha sangre correr, puedan entender esto, puedan no desmemoriarse, no olvidar lo que sucedió en el pasado reciente, o la literatura ya ha perdido esa capacidad de convertirse en algo más que un pasatiempo y puede todavía ser el origen, la semilla de esas utopías, ya sea las pequeñas comarcas o ya sea el bar en la playa, la opción que mejor se ajuste a cada país. Bueno, la literatura no es un divertimento, nunca lo ha sido, no es, para mí sí tiene un enorme poder transformador, en primer lugar porque pone sobre la mesa temas que después la gente va a empezar a discutir o discutirá cada vez más, ¿no? O sea, no es que vaya a cambiar el mundo, pero va a poner ciertos problemas sobre la mesa y los va a socializar, por un lado. Por otro, te recomiendo que leas un texto hermoso que publicaron en El País. Es el discurso de Amos Oz cuando recibió el premio Príncipe de Asturias, donde habla de el inmenso poder como generador de empatía de la literatura, que hace que un palestino pueda entender a un israelí y viceversa, que un nicaragüense pueda entender a un costarricense y viceversa, que un gringo y un mexicano se comprendan, etcétera. Entonces, es lo que nos permite ir a ver la intimidad, la subjetividad, los miedos, los anhelos, las esperanzas, las necesidades, las vísceras, pues, del otro. Saber ponerse en los zapatos del otro. Para mí no hay mejor vehículo de empatía que la literatura. Yo no creo en el poder transformador de la literatura, así por discrepar un poquito. Sí es el que retrata, te realiza la foto fija de lo que hay. Es decir, si hoy sabemos del siglo XIX o de la Revolución Industrial o de... Estoy pensando ahora en Dickens o en Germinal o un montón de libros de esa época, y seguro que hemos aprendido más a través de esos libros, o sea, o de Zola o de quien queráis, que de los libros de historia, que los hemos ahí empollado pues por obligación para aprobar un examen y luego nos hemos olvidado, ¿no? ¿A dónde iba yo? A Goya, sí. Javier lo ha mencionado sobre mi último libro. O sea, Goya, por ejemplo, lo increíble y maravilloso de Goya es que pintó hace 200 años la España de hoy. Es decir, una España que es capaz de la mayor creación, pero también de la mayor destrucción. Del más hermoso colorido, de representar el deseo, las hormonas, el amor, la vivacidad, el ansia de ilustración, el ansia de luces. España estaba mirando a Francia. Y 35 años después fue capaz de pintar a la misma gente en los mismos lugares, lleno de oscuridad, lleno de negritud, de borrachera, de canibalismo, de brujería, de todo eso. Era la misma España
en 35 años de diferencia, la primera miraba a la luz, la segunda estaba sumida en la oscuridad. Y eso no significa que cambiemos. Bueno, sí, hemos mejorado, ya no somos caníbales, pero seguimos pegándonos a garrotazos como él dibujó en las pinturas negras que están en el Museo del Prado. Y hay que mirarlo porque es el retrato de la España que fuimos y que volvemos a ser cíclicamente. Hay que mirarlo para reflexionar, para vernos. En la mesa anterior hablabais del espejo, ¿no? Luis G. Martín decía... O sea, que el espejo nos devuelva no mi imagen, sino el de la sociedad. Bueno, eso es la literatura. Lo que nosotros hacemos es poner un espejo a la sociedad. Eso no significa que eso cambie, pero si podemos dar herramientas para la reflexión y para la foto fija que algún siglo después tal vez alguien mire, pues igual ha sido algo útil. Pero vamos, yo sí creo en el entretenimiento de la literatura. Bueno, yo escribo para entretenerme y leo para entretenerme pues también. Pues para terminar, abusando ya del todo, y creo que no nos hemos pasado demasiado, hablando de herramientas, me gustaría que lo mínimo que se debe llevar a alguien de un festival literario es una lista de libros. Pues me gustaría que, si no es una utopía, un libro que sea importante, que pueda tener que ver con esto, que haya sido importante para cada uno de vosotros en esa dirección. Yo mencionaría el de Emiliano Monge, que mencionó Serna, Digo que para entender esta parte, la literatura creo que es una forma de conocimiento, y como forma de conocimiento puede transformar o puede no transformar, pero es una forma de conocimiento, un espejo, etcétera. Y se me viene a la cabeza uno de los nombres que mencionó Berna ahora mismo, ¿no? Es decir, si quieres entender el fenómeno en cuanto a lo que le sucede a los migrantes centroamericanos en México, Las tierras arrasadas es una gran novela, ¿no? Y es una forma de conocimiento, porque ni siquiera se ve desde las víctimas, se ve desde los victimarios. A mí me parece muy interesante eso. A mí últimamente me interesó mucho Lectura fácil, para mencionar a un español más, de Cristina Morales. Yo he mencionado varios y estaría encantada de seguir la lista. Voy a insistir en Moronga de Horacio, y perdona, Guadalupe, que las tuyas también son fantásticas, pero como hace ya unos añitos, ¿no? 4 años de la última, si no me equivoco. Pues al próximo festival, espero que tengas nueva y lo... No, pero quiero destacar de Moronga, que lo estoy terminando, que aunque es el retrato de dos salvadoreños en Estados Unidos, es decir, todo lo que he dicho antes del desplazamiento, del extrañamiento, en realidad viene a ser un retrato del Estados Unidos con definiciones muy vibrantes y simpáticas. Me estoy acordando de cómo defines la universidad como un campo de concentración sexual por todas las cámaras que vigilan cada movimiento y todo el deseo reprimido, que seguramente hay otras versiones, ¿no? Pero eso es gracioso. Y los lunáticos que son, o sea, esa sensación de persecución constante, de que igual estás enamorándote de alguien y está hablando con el abogado ya por si acaso... Bueno, estoy simplificando mucho, es muchas cosas el libro, pero bueno, como es el que tengo entre manos y realmente me está fascinando, pues lo recomiendo. Bueno, muy bien, pues empieza el fútbol. Y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Y... Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos todavía una mesa más, 50 minutos de fútbol y literatura, que empezará en 5 minutos. Si gustan acompañarnos, pueden permanecer en sus asientos.